Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Comenzamos una nueva semana junto a ustedes y comenzamos un programa especial. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y nosotros decidimos homenajearlas haciendo un programa íntegramente de mujeres para mujeres. Hemos decidido convocar a diferentes referentes de distintos ámbitos locales para compartir junto a nosotros y junto a ustedes que están del otro lado sus testimonios, sus experiencias, y tenemos a ella para comenzar, que la queríamos entrevistar hace bastante. Es Nirvana Damiani y ha sido elegida hace muy poquito como la nueva directora técnica del equipo de básquet masculino de primera división del Club de Pelota, así que en principio feliz día y felicitaciones y muchísimas gracias por hacerte este ratito para hablar con nosotros, porque sabemos que estás teniendo un verano movidito, Nirvana, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muchísimas gracias por las felicitaciones y sí, la verdad que vengo de bastantes días de trabajo que no necesariamente eran relacionados al básquet y bueno, surgió la propuesta esta y se me sumó a lo que ya tenía, pero bueno, feliz de la oportunidad y agradecida al club y a todos los que confiaron en mí para enfrentar este nuevo año y este nuevo proyecto. Bien, bueno, sin lugar a dudas, si te convocaron es porque te reconocen lo suficientemente preparada y creo que vos también lo debes sentir íntegramente, internamente, pero contame cómo te tomaste esta convocatoria. La verdad que fue una sorpresa porque a fin de año habíamos tenido una reunión, me convocaron para una reunión que pensé que era para hacer un balance del año pandémico que fue bastante difícil y bueno, ahí surgió la propuesta, me tomó por sorpresa porque la verdad que no lo esperaba y no lo dudé, la verdad que no lo dudé, dije que sí, me entusiasmé un montón, después surgieron las dudas y un poco los miedos, porque la verdad que es un cambio bastante importante de dirigir inferiores femeninas a primera masculino, con una competencia ya establecida y firme durante muchos años, con todos chicos grandes, con mucha experiencia, pero bueno, tenía que intentarlo, sentía que era el momento, que la oportunidad había llegado y vamos a ver, vamos a hacer lo mejor que se pueda, vamos a trabajar muchísimo y bueno, aprovechar la oportunidad, como te digo. ¿Lo habías llegado a visualizar? Es decir, ¿en algún momento soñaste con esto? ¿Puertas adentro? Sí, en algún momento sí, siempre. Yo creo que todos los entrenadores sueñan con llegar a primera división y más aún, yo creo que hay que seguir soñando y hay que seguir poniéndose metas y la vara cada vez más alta. No pensé que iba a llegar ahora, la verdad que soy muy joven, tengo 26 años, no hay muchos entrenadores y menos entrenadoras de 26 años que estén a cargo de primeras divisiones. Pero bueno, era el día y si la gente que está a cargo del club piensa que es lo correcto, vamos a hacer lo mejor para que esto salga. Nirvana, ¿en qué momento llega el básquet a tu vida? Y hace muchos años, te digo, tengo 26, hace 22 años, empecé a jugar de muy chiquita a los 4 y bueno, de ahí nunca paré, mis hermanas jugaban y bueno, de a poco me fui enamorando del deporte. Y la oportunidad de dirigir surgió en el 2015, en la categoría femenina, con una U13 femenina acá en Club de Pelota. Y bueno, al año siguiente empecé a hacer los niveles de NEVA, sumado a que hacía la carrera de Educación Física. Y bueno, en el 2019 hice el NEVA 2 y en el 2020 comencé el NEVA 3. Que son capacitaciones, para claro, quienes no saben. El NEVA, eso iba a explicar, el NEVA... es los niveles de entrenadores nacionales que hay, obviamente, en el país. Son 3, yo estoy haciendo el último, y eso te habilita a dirigir diferentes categorías y diferentes competencias. Quizá a nivel local no es tan necesario, pero salís a competir afuera y sí para determinada categoría necesitas determinado nivel. Y bueno, obviamente que son capacitaciones que te van formando como entrenador o entrenadora, y son necesarias. Más allá de que yo tenía los conocimientos del básquet por haberlo jugado, no es lo mismo. Eso te iba a decir, no es lo mismo, inclusive no todos los que juegan quieren dirigir, porque para dirigir hay que poner en juego otras capacidades que no vienen siempre del deporte, que son el manejo de un equipo, ¿no? Que no es fácil. Sí, no es fácil. La estrategia que hay que tener para... Todo, el manejo de grupo, la visión de juego, lo táctico, lo técnico, lo defensivo en cuanto a lo ofensivo y viceversa, un poco lo psicológico. Mucha paciencia, fundamental, porque creo que a pesar de estar con los más grandes y con los que tienen más experiencia dentro del club,
Siempre hay que dejar algo y hay que seguir enseñando, así que esta parte del rol docente me parece que es importante, tanto si dirigís premini o escuelita o si dirigís primera. Así que sí, no todos los jugadores creo que quieren llegar a ser entrenadores, implican un montón de cosas, pero bueno, los conocimientos del juego y de haberlo jugado son importantes. Creo que ahí está la diferencia, el saber qué pasa dentro de la cancha y qué sienten los jugadores cuando están dentro, estás un paso adelante. Eso te da muchísima empatía, ¿no? Sí, y sí. Sumada la intuición femenina, que ya es una cualidad con la que venimos de fábrica. Sí, sí, yo sé, siento lo que les pasa cuando están cansados, cuando por ahí no les gusta hacer determinada función o cumplir determinada función dentro del juego. No sé, cuando se fastidian, cuando se enojan, cuando están contentos, cuando están motivados porque les salieron dos o tres acciones buenas, eso se ve, se siente y sabés lo que sienten ellos dentro de la cancha. Entonces te da por ahí esa ventaja de decir, bueno, seguimos tirando un poco más o aflojamos de acá o cambiamos o vemos. Eso por haberlo jugado ya de por sí lo tenés. Y bueno, después se acompaño con todo el resto de los conocimientos y de lo que día a día voy aprendiendo, porque nunca creo que es suficiente lo que sé, así que todos los días intento mejorar un poquito. Sos muy exigente, como vos mismo. Soy muy exigente, sí. Bueno, eso te trajo hasta acá a tan corta edad, porque por lo que vos me contás, te venías preparando para esto, ¿no? Con tus capacitaciones, o sea, no solamente venías soñando con esto, sino que venías sembrando para cosechar lo que acabas de cosechar. Y esto recién empieza, ¿lo sabés? Ojalá que esto recién empiece, ojalá que poder seguir creciendo en esto, porque me encanta, porque me apasiona estar adentro de una cancha de básquet, esta es como mi segunda casa. Y no sé si me preparaba para tal cosa, pero sí me gusta saber, sí me gusta estar capacitada, me gusta sentirme bien conmigo misma y decir, bueno, puedo resolver esta situación porque me preparé para esto y no improvisar. Así que bueno... No sé si lo esperaba, pero inconscientemente siempre querés más. Me encanta. ¿Cómo fue el primer encuentro con los jugadores? Fue el miércoles después de carnaval, creo que fue 17 de febrero. Tenía 19 jugadores, algunos ausentes por una cuestión laboral. Pero la verdad que bien, mucho respeto, trabajaron muy bien. Obviamente que se generó una charla inicial, que primero fue por parte de la comisión y luego di la charla yo, donde se marcaron algunas pautas básicas de trabajo. Y bueno, trabajaron bien, me fui más conforme de lo que esperaba, con más confianza por lo que yo había hecho y por lo que estos chicos habían podido responder durante el entrenamiento. Y bueno, a lo largo de después del resto de los entrenos me sentí un poco más suelta, más sin menos tensión del inicio, porque... Además, no solo que tenés todo un equipo de masculino de primera división, sino que la mayoría son más grandes que vos. Y sí, hay muchos que son más grandes, sí. Y eso genera una cuestión de cierto y, respeto. Sí, yo creo que para ellos conmigo y yo para ellos, yo los respeto un montón. La idea es que se genere un ambiente de trabajo cómodo, que podamos tener confianza todos, más allá de la diferencia de edad, más allá de la diferencia de género. Les dije que eso para mí no era algo importante, más allá de que se iban a tener que acostumbrar a verme a mí y a escucharme, me parece que hizo mucho ruido que yo esté acá, pero me parece que es lo que menos hay que darle importancia. Hizo mucho ruido porque está marcando precedente, sí. Y es un gesto importantísimo del club, a quienes también felicitamos por esta iniciativa, y es un halo de esperanza para todas las mujeres que juegan este deporte, ¿no? Estás abriendo un camino. Sí, ojalá que sea el paso inicial para que muchas chicas se animen a empezar de a poco, quizás con las categorías más chicas, y no pensar que nunca va a llegar la oportunidad. Siempre hay que estar agradecido de dónde uno vino, y si yo hoy tuviera que dirigir escuelita, lo haría con la misma amor y pasión que lo que dirijo primera. Pero hay muchas chicas que no se animan o quizás no le ven la salida laboral o poder encarar algo desde un lugar que es importante y que tenés que tener mucho carácter y mucha presencia. Pero bueno, ojalá que esto sea para bien, para todas.
y que se animen, y que más chicos y chicas, ambos, se animen a cumplir este rol. Porque hay chicos que empezar a hablar de esto, ¿no? De que, como vos decís, no haga tanto ruido que una mujer ocupe este lugar. Sí. Hoy lo estamos celebrando porque es un momento que no tan habitual y nos encanta hacerle lugar, sobre todo en este día tan especial, pero digo, es hora de que vayamos por ahí, ¿no? De que naturalicemos más la convivencia de roles entre hombres y mujeres. Sí, yo lo naturalizo. A mí me da lo mismo trabajar con varones que con mujeres. Justo se dio la oportunidad de trabajar con hombres. Los caracteres no son los mismos, son distintas las personalidades, la forma de tratarse entre ellos, pero no tiene que haber diferencia. Cuando en un principio les hablé de respeto, les digo, no me respeten porque soy mujer, respétenme porque estoy acá y voy a ser yo la que marque las pautas de trabajo y qué queremos hacer y qué queremos lograr y qué no. No porque sea mujer, a mí es lo que menos me interesa. Pero bueno, sé que es algo que no es habitual, pero bueno, quizá estar tan pendiente de que, no, porque es mujer y está ahí, y si es mujer se va a equivocar, y si es, bueno, esas cosas que suelen pensar y en el común de mucha gente, hay que dejarlo un poco de lado, entonces yo naturalizo y me pongo en un papel de entrenadora y nada más. No, entrenadora, mujer. Entrenadora. Nirvana, ¿cuál es tu mayor ambición para este camino que recién arranca? Sin ponerte ningún limitante, digamos. Si vos te pregunto hoy, ¿qué querés lograr? Así, sin tapujos. ¿Qué te gustaría? Y siempre uno sueña con la selección argentina. Es algo que creo que todos los entrenadores sueñan. Ojalá llegue en algún momento. Femenino, masculino. Masculino quizás un poco más difícil porque hay muchos entrenadores de renombre que están trabajando con hombres hace mucho tiempo, pero bueno, la vida todavía si Dios quiere, me tiene mucho camino por delante, muchos años, y no quiero dejar de hacer esto, así que quiero seguir creciendo y bueno, veremos si surge en algún momento, y si no, aprovecharé cada categoría, cada nivel que tenga para dirigir, pero siempre todo entrenador quiere lograr la élite. Y a nivel local, un poco para, antes de pedirte un mensaje para las mujeres, quiero decir, el nivel de básquet femenino es muy bueno, ha crecido mucho. Sí, han crecido mucho, hay clubes que han incorporado la rama femenina, en realidad, a sus clubes. Falta un montón, falta. Desde acá de Club de Pelota hemos intentado los últimos años salir a competir afuera porque lo que había acá no alcanzaba. La primera femenina en el 2018 jugó el torneo de Bahía Blanca, un esfuerzo grandísimo hicimos porque yo jugaba en ese momento, o sea, sigo jugando, pero en ese momento cumplía solamente el rol de jugadora de primera. Y las categorías menores salíamos a competir dentro de la zona, Mar del Plata, Olavarría, Maipú, Juárez, y era un esfuerzo grande. Si realmente todos nos ponemos a trabajar y nos incluimos siempre dentro de eso y le damos un lugar, el espacio que se merecen las chicas, desde categorías de las más chiquitas, sí, aunque sea mixto, hay que empezar, porque donde hay cantidad, hay calidad. Entonces, si cada uno de nuestros clubes tiene dos o tres y al año siguiente ya tenés seis, siete y al año siguiente tenés 10, bueno, cuando tenemos cantidad, empezamos a tener calidad. Y eso es lo que está faltando, cantidad de chicas que hagan el deporte. Si no le generamos el espacio y el tiempo, es difícil, porque solo no crece nada. O sea, hay que ayudar y colaborar a que esto avance, no que se quede siempre estancado en que, bueno, que el Club de Pelota tiene las chicas y nada más. No, hay que seguir y hay que hacerle lugar, aunque sea mixto en un principio y después, año a año, hay que ir superándose. Ivana, me encantó. Quiero, para cerrar, volver a felicitarte, desearte lo mejor en este nuevo comienzo para vos. Tenés mucha personalidad, mucho carácter y mucha disciplina. Creo que son cualidades que te van a llevar muy lejos. Me gustaría que le dejes un mensaje a todas las mujeres en su día, pero tal vez especialmente a aquellas que han empezado a transitar este camino del deporte, del básquet o de algún otro que históricamente han sido protagonizados por hombres y que hoy, bueno, al verte también se animan a soñar un poquito más, ¿no? Bueno, muchas gracias y me parece que las chicas, nada, se tienen que animar, que siempre va a haber alguien que las acompañe, siempre va a haber alguien que tire el carro con vos. A veces
Es verdad que nos sentimos un poco solas y siempre remarla, de remarla de atrás, y que quizás los privilegios siempre la tiene la rama masculina por una cuestión de años de carrera, y quizás las comisiones de los clubes siempre le ha importado solamente una rama, pero a las comisiones les digo que les aseguro que el deporte femenino te da muchas satisfacciones. Y pueden llegar a lograr grandes cosas, porque las mujeres tienen mucha responsabilidad, pueden hacer un montón de tareas a la vez. Me parece que las chicas que están en cualquiera de los deportes no tienen que bajar los brazos. Como te digo, siempre va a haber alguien que te acompañe, que te apoye y que siga adelante con vos. Y hay que siempre seguir y obviamente luchar por los sueños. Muchísimas gracias y felicidades. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y así iniciamos este programa especial de Mujeres para Mujeres en el Día Internacional de la Mujer con mi hermana Damiani. Tenemos mucho más charlas de café todavía. Antes tenemos que ir a una tanda publicitaria y también recordar y celebrar y felicitar a la cooperativa Cascallares, que este mes va a estar cumpliendo 90 años y que lo celebra haciendo una donación millonaria y sin precedentes. Ya la cooperativa nos tiene acostumbrados a sus gestos con sus donaciones, pero este va a ser realmente un número importante que lo amerita por la trayectoria y el número que están celebrando. Así que felicidades a la cooperativa de Cascallares y prontito los tendremos aquí en Charlas de Café para charlar de esto. El día 21 de marzo, nuestra cooperativa cumple 90 años y hemos decidido hacer un mayor esfuerzo que años anteriores al momento de apoyar a aquellas entidades y personas que trabajan en la noble tarea de ayudar a los que más necesitan. En esta oportunidad, donaremos a 15 instituciones de bien público la cantidad de 12.900.000 pesos. Si bien nuestro aporte es importante, no es comparable con el realizado por esas honorables personas, la mayoría de ellas trabajando anónimamente y sin los recursos necesarios. Les agradecemos inmensamente. Los felicitamos e instamos a que sigan dedicando tiempo y esfuerzo para ayudar a aquellos que necesitan de su apoyo, cariño y comprensión. Cooperativa de Cascallares.